acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla. Hola, muy buenas, esto es El Kiosco y soy Eduardo Irigoyen. Bien, esto que está sonando es Laura Canobra, nuestra amiga Laura Canobra, que quiere traer su espectáculo de tango a Fray Bentos. Y de alguna manera les puedo decir que habría que hacer un poquito de esfuerzo, a ver, la intendencia, fuerzas vivas y demás, hinchas, para traerla a Laura Canobra. No, nosotros no la vamos a traer, no tenemos fuerza, no nos cree nadie, así que muy difícil que tengamos cierto peso para hacer los mandados y facilitar el espectáculo de Laura Canobra en Fray Bentos. Se llama Tango, es ella en la voz y Andrés Bedó en el piano. Bien, arrancando Derecho Viejo. Bien, mensaje para todos aquellos que se hacen los guapos y me ridiculizaron, con toda justicia tengo que reconocerlo, cuando en el programa pasado intenté en forma infructuosa pronunciar nombres y apellidos islandeses. A ver, los quiero ver a ustedes haciéndose los guapos, pronunciando esos nombres y apellidos horribles. Digo, horribles de recordar. A ver, a vos, Ricardo Ramón Torreira, te quiero ver transmitiendo un partido entre Islandia y qué sé yo, Birmania. Mira, yo creo que son más fáciles de pronunciar o de recordar los nombres de Birmania que de Islandia. No sé, o el gringo Leonzuk, a ver, vos que sos tan guapo comentando, a ver si te memorizás esos nombres y esos apellidos. ¡Ni locos! Bien, la cuestión es que después de haber hecho el ridículo en el programa pasado, trabucándome con esos nombres y apellidos, repito, nunca más me voy a meter con Islandia. Que además me lo confundí dos veces con Finlandia. Y claro, nuestra colonización ha llegado a tal extremo que si no nombraba a nuestros amos finlandeses, me echaban del país o lo que fuere. Ya se sabe que este programa es auspiciado y bancado por el gobierno de Corea del Norte, pero la colonización cultural, política y demás no es argentina, es finlandesa. Para que todos tomen en cuenta esto, todos los fraiventinos, por ejemplo, de un tiempo a esta parte, tenemos un sauna en nuestra casa. No tomamos mate, nunca más, no. El entretenimiento nuestro es juntarnos a charlar en el sauna y después ir al río y bañarnos desnudos. Gracias Finlandia por todo lo que nos dan. Y además no comemos más carne de vaca, ni de cordero, ni de chancho, sino carne de reno, pura y exclusivamente. Bien. Y la otra metida de pata. Yo soy hincha de Mamba Negra, todo el mundo lo sabe. Me querían matar mis amigos de la Mamba, confundirlos a ellos con la Simona. Me decían, y nada menos con la Simona, nos hubieras confundido con otro animal. Y sí, soy una bestia, ¿qué querés que haga? Bien, para quienes no están al tanto de esto, hay una rivalidad bastante grande, pero bueno. Ese es otro tema. Me van a decir que no hay rivalidad, que son todos amigos. Mentira, rivalizan. Después lo otro. Bien, yendo directamente al programa, la semana pasada me hubiera gustado arrancar con una sección que no se pudo concretar, pero esta vez sí estoy seguro que lo vamos a tener, que es la entrevista del minuto. Es un desafío al entrevistador. El tipo tiene que responder en menos de 60 segundos. Algunos lo hacen, otros no. Repito, es un desafío. Bien, vamos derechito a una de nuestras secciones que más nos gusta, que sentimos mayor placer, Pateando al Caído. ¿Con quién nos vamos a agarrar hoy? Con Astori no, porque ese todavía tiene todo el power. Nos vamos a agarrar con el billete de 200 pesos, ese sí. Le vamos a dar como quien lava y no tuerce al billete de 200 pesos, a Pedro Figari, de un lado, del otro. ¿Por qué? Y porque nos vamos a hacer tan giles de agarrarnos con el ministro de Economía, tan locos. Tiene todo el poder, es casi el primer ministro. Sí, entonces con el billete de 200, que es la plata que van a recibir aproximadamente nuestros jubilados, que están contentísimos. Es más, el Poder Ejecutivo
quiere cambiar el billete de 200 e incorporar esta imagen. Esta imagen va a pasar a la historia y obviamente las bromas ya empezaron a circular. ¿Qué hacer con 200 pesos? Comprate un kilo de morrones, por ejemplo, como indica esta imagen. O si no, esta otra, irte de joda, de vacaciones, a las termas, a Punta del Este, comprarte algunas garrafas, qué sé yo. Plata vas a tener, con 200 pesos se puede hacer muchísimo. Pero eso no es nada. Dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo. En estos días se estuvo promoviendo un poco en tono de broma, una charla del economista Jorge Notaro, organizada por el Instituto de Estudios Sindicales. Y no tuvieron mejor idea que tomar esta imagen de Astori en broma, publicitando un evento, digamos, que no es del Frente Amplio, pero digamos que está relativamente cerca de la sensibilidad de izquierda. Bueno, a muchos no le gustó absolutamente nada. Pero, ¿alguien puede decir? Bueno, pero no era algo de la orgánica del Frente Amplio, pero esto que van a ver ahora sí es de la orgánica. Izquierda en Marcha, lista 959, también bromea con Astori, con los 200 pesos. Este es el detalle de la lista, 959. No sé si podrán votarla acá, pero si quieren votar la lista de los que agarran para la chacota a Astori, ya saben. Izquierda en Marcha, lista 959. Bien, y vamos a dejar por acá porque, repito, no hay que meterse con Astori, el contador tiene todo el power, tiene la sartén por el mango y el mango también. Y vamos a seguir burlándonos, eso sí, y siendo crueles con Marita Muñoz, nuestra amiga Marita Muñoz. Nos quedó esta caricatura la semana pasada. Podrá ser un desastre el panorama de la enseñanza, pero en materia de enseñanza de chico, repique y piano, en eso Marita es genia, capa perdida. Y esto se lo robé a Brecha, al semanario Brecha, una caricatura de Marita y de Fernández Huidobro. Es notorio que dentro del Frente Amplio la simpatía hacia estos dos secretarios de Estado no abunda demasiado. En fin, son muy payadores, me dicen. Ah, claro. Ah, y sí, con razón. Acá está la explicación. Y sí, se la pasan payando e improvisando. Bueno, así les va. No se quejen después. Bien, fin del primer bloque del kiosco. Ya regresamos. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya.